Evasión estuvo presente en la sexta edición del Desafío Lurbel, que se desarrolló en el municipio de Yeste, situado en la provincia de Albacete. A lo largo de todo el fin de semana, 7 y 8 de abril, se celebraron distintas pruebas deportivas para todo tipo de público. El Desafío Lurbel es una prueba deportiva que organizamos desde la marca para pasar un fin de semana sensacional en unos entornos un tanto diferentes y que lo llevamos organizando prácticamente desde el año 2013. La prueba deportiva realmente consiste en un fin de semana donde realizamos varias disciplinas en las cuales tenemos desde senderistas, corredores por trail running y corredores de BTT. Y un día organizamos lo que son los senderistas y los corredores y el otro día el BTT, los cuales también los mismos participantes pueden participar con combinaciones, tanto corriendo como en bicicleta. Todas las pruebas se desenvolvieron por el entorno del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, el único parque de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Un entorno de pura naturaleza que sorprendió a todos los participantes. Desafío Lurbel lució más que nunca durante todo el fin de semana, pese al tiempo, con cerca de un centenar más de inscritos que 2017. El sábado era el turno de los senderistas y los corredores de trail. La jornada empezó con la Sender Extreme de 25 kilómetros. Seguidamente tocó el turno del trail, con la salida de la distancia más larga, la de 48 kilómetros, y posteriormente, a lo largo de la mañana, la de 25 kilómetros y la de 10, la Sprint Trail. En la montaña, los participantes de las distintas modalidades fueron disfrutando de los distintos trazados que recorrían los parajes más bellos del entorno natural de Yeste. Durante el día el cielo amenazaba con tormenta, pero por suerte solo cayeron 4 gotas que no impidieron el buen desarrollo de cada prueba. Mientras los participantes de las distancias más largas avanzaban para completar su recorrido, en la plaza de Yeste llegaban los vencedores de la categoría Sprint Trail, Carlos Moreno, 46 minutos 52 segundos, y Francisca González, 1 hora 5 minutos 29 segundos. El corredor vasco Gorka Erce y la corredora Aida Sánchez vencieron en la categoría 25 kilómetros Trail. Han sacado mucho provecho, yo creo, del terreno que hay aquí. Aquí hay montañas, pero es seco también y había mucha senda. Una carrera bonita, rápida y con el final bastante exigente también, con la subida al Ardal. Los corredores del Lurbel People Sapiens Team, Javier Soriano y Yolanda Valiente, se alzaron con el título absoluto de la modalidad reina en el segmento trail, demostrando el buen tono del equipo que abandera la marca impulsora del evento. Sí, bueno, es una carrera completa, tiene tramos pero duros, algo de correr, pero es bastante duro en general. No te permite levantar cabeza del suelo casi en ningún momento, tienes que estar pendiente de las piedras. Me ha parecido bastante dura y técnica para mis cualidades. Me voy muy contenta, ¿no? Feliz porque no me esperaba haber ganado la prueba, ¿no? Y bueno, y he disfrutado mucho con el recorrido, me ha llenado mucho, entonces me voy súper contenta, ¿no? Y con la entrega de premios llegó el final del intenso sábado. El día siguiente, el domingo, las bicicletas provenientes de 22 provincias distintas inundaron el pueblo de Yeste para afrontar un recorrido de 70 kilómetros. La BTT 70K arrancó a las 9 puntualmente, con un 25% de incremento de participantes respecto a la anterior edición. El recorrido acumulaba 3.000 metros de desnivel positivo y 5 puertos de montaña, dando lugar a la que muchos consideran como una de las pruebas de BTT más duras del calendario nacional. Con estos números, la dureza estaba garantizada, pero a ella se sumó la presencia de mucho barro debido a las lluvias caídas días anteriores.
Para quien ama la mountain bike y las aventuras, todos los ingredientes se juntaron para vivir una dura carrera. Yago Sardina, del Manzanares Berria Racing Team, con 4 horas 29 minutos 56 segundos, fue el flamante ganador de la modalidad BTT, mientras que su compañera de equipo, Desiree Moya, con un tiempo de 6 horas 4 minutos 12 segundos, hizo lo propio con la categoría Féminas. El desafío del Urbel ha sido la carrera más dura que he hecho hasta el día de hoy. Por todo, las subidas interminables, el perfil que tiene, 74 kilómetros, 3.100 acumulados, es una brutalidad. Y todo sendas, muy bonitas. Es la primera vez que vengo a la Urbel y me habían contado que era bastante dura, bueno, y aparte las cifras lo dicen. Y bueno, pues sí, lo he comprobado, vamos, que es bastante dura, pero vamos, me ha parecido preciosa y muy exigente. Aparte de las categorías de trail y de BTT, también había la modalidad de participar en las dos, es decir, correr el sábado y pedalear el domingo. Esta disciplina se denominaba la BT Trail y tenía dos categorías distintas, la Super y la Mini. En la Super tuvieron que superar los 48 kilómetros de la Trail y los 70 de la BTT el día siguiente, y en la Mini, 25 de Trail y 70 de BTT. Otra categoría era la combi y se participaba en parejas, donde uno de los dos realizaba la parte de trail y el otro la parte de BTT, escogiendo en ambas modalidades la distancia a recorrer. La filosofía de la prueba es que intentar que disfruten al máximo de ella, los participantes que vienen a ella, que recuerden el entorno tan duro que ellos han podido ver en sus propios medios. Y nada, y es un evento que ya he repetido antes, lúdico deportivo, en el cual participa también toda la familia.